Telecinco vuelve a trasladar las nominaciones de Supervivientes 2022 grabadas a la noche del viernes y eso entraña sus riesgos. Telecinco daba la sorpresa este jueves con un relevante cambio de programación in extremis respecto a Supervivientes 2022. La undécima gala ha vuelto a sufrir las incomprensibles y criticadas estrategias de programación de la cadena en su lucha por la audiencia y ha sido fragmentada de nuevo. Y decimos de nuevo porque este movimiento no es inédito. Ya se testeó hace unas semanas sin demasiado éxito. Entonces, se desdobló el contenido y se desalojaron las nominaciones a la quinta noche de la semana para reflotar uno de los prime time más flojos, relegándose así Déjate Querer prácticamente al Late Night. Sin embargo, esa estrategia cesó cuando el 17 de junio se pasó el Deluxe al viernes para estrenar los dos primeros episodios de En el Nombre de Rocío, y el programa de Toñi Moreno cambió al sábado. Pero las cosas bien hechas con Supervivientes, el salvavidas de la temporada, duran poco, dos semanas han tardado en volver a repetir la misma fórmula con tal de no empezar el mes de julio con mal pie. Y es que la pasada semana, ya sin la docuserie, la variante nocturna de Sálvame bajó del 17,9% con Rocío Carrasco al 12,7% con invitados como Santiago Segura, recuperando así el liderazgo La Voz Kids en Antena 3. Algo que en Mediaset no están dispuestos a consentir esta semana. Por ello, en el último momento se optaba por dividir y trasladar las nominaciones al viernes y, en esta ocasión, postergar la nueva emisión del Deluxe, que además contará con la presencia de la hija de Rocío Jurado en plató con una entrevista que se producirá tan solo unas horas antes de que tenga lugar la reapertura del Museo de Chipiona. Una inauguración prevista para este sábado 2 de julio. Así pues, Supervivientes, las nominaciones hará dupla con el espacio de la fábrica de la tele entre las 22 y las 23:15. Además del clásico reparto de puntos en Palapa, se verá la llamada sorpresa de Merchi, la madre de Anabel. No obstante, como ya ocurrió también en la anterior ocasión, será una emisión enlatada, pues todo el contenido que veremos esta noche es grabado por mucho que hagan creer que no es así. Y nuevamente, esas tomaduras de pelo con el reality de supervivencia tienen consecuencias inmediatas. Quienes asistieron a plató como público han vuelto a filtrar los nombres de los concursantes que esta semana han subido a la palestra para medirse ante la audiencia. Son Julen Pereira, Ana Luque y Nacho Palau por parte del grupo, y Anabel Pantoja como designación directa de Ignacio de Borbón, el líder de esta semana.